Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto compartir con ustedes esta edición muy especial que vamos a hacer esta noche de Deportres. ¿Por qué especial? Porque lo que ustedes van a ver está grabado. Nosotros con Claudio y con los amigos del Grupo 3 de Turismo nos fuimos y estamos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, a esta hora que usted está viendo el programa, para relatar la décima fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial Brasil 2014 entre Chile y Argentina. Por supuesto, vamos a estar hablando en esta grabación especial que estamos haciendo de Deportes, donde vamos a tener también la palabra del Patón Guzmán, el trabajo de Tati Pautroni, nuestro compañero que habitualmente cubre News All Boys en Estadio 3, y Marcelo Lamberti, que nos va a estar trayendo material de Rosario Central. Y por supuesto, vamos a estar con Claudio analizando lo que fue el gran y contundente triunfo argentino frente a Uruguay en Mendoza, lo que está pasando, lo que va a pasar en unos minutos en el Estadio Nacional de Santiago, que usted puede escucharnos a través de LT3 AM680, porque estamos allí, gracias a los amigos de Grupo 3 de Turismo, y por supuesto, hablar de Central y de Añul. Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Walter Hugo? Muy buenas noches para vos, muy buenas noches para todos, y bueno, primero muy contento, el agradecimiento luego de la pequeña intervención quirúrgica programada al doctor Fabio Gessi, bueno, a toda la gente de San Antonio Americano. Estamos aquí 10 puntos en menos de 6 días y ya en Santiago de Chile. Nosotros ya con los petates preparados en el momento que registramos esto. Lo de la selección argentina en Mendoza fue interesante porque vieron que no hay una cultura de la oposición, una cultura de que nada nos llena, una cultura de la crítica, una cultura de ser desgraciado con Messi, con la celeste y blanca, no. El equipo fue contundente frente a uno de los rivales más, si no el más importante, que venía de eliminarnos en la Copa América como Uruguay, un Messi que jugó en Córdoba como si estuviera, la provincia mediterránea, como si estuviera bañada por las aguas del Mediterráneo, como en Barcelona. Y un Sabela que le va buscando la vuelta. Vamos a hablar del sistema defensivo y por supuesto de la muy buena producción. También, y va a llevar muchos minutos, charlar acerca del empate de Central en Isidro Casanovas. Un empate que tiene dos maneras de ser tomado y vamos a explicarlo. Una cosa es la realidad de Central y otra cosa es lo que debe ser Central. La realidad indica que hasta el momento, no me importa cómo se llame el técnico, cómo se llamen los jugadores, han hecho una producción mediocre, están de mitad de tabla para abajo, perdieron los últimos 3 partidos de visitante, el último de ellos en una forma realmente casi ridícula desde lo táctico, con pelotazos cruzados a la espalda de Jacuzzi. Para ese Central, de mitad de tabla para abajo, que perdió los últimos 3 partidos, el punto sirve y lo vamos a ampliar. Ahora, lo que debe ser Central. Central debe ser Patrón y Soto en la categoría, Central debe ser protagonista, Central está obligado a tener más potencial, más volumen de juego, más recursos. Ese puntito que sacó Isidro Casanovas es ínfimo. Entonces, vamos a charlar. ¿Qué será lo que debe hacer Russo? ¿Tendrá que hacer Russo para cambiar esta situación? Porque entre esas dos cuestiones, entre lo que es un pobre equipo que ha jugado el 25% del campeonato, sacó 12 puntos de 30, y lo que debe ser un equipo que necesita ser protagonista, jugar de otra manera. Entonces, más allá de explicar tácticamente el por qué no perdió, la influencia de la línea de 3, que funcionando bien en retroceso tiene que ser línea de 6. ¿Dónde está el problema de Central? Que lo sabemos casi todos. Lo que no sabemos, y vamos a tratar de hablar en este programa, ¿dónde está la solución? Lo dicho, la realidad, el punto suma, como dijeron los protagonistas. En lo que debe ser, el punto es muy, pero muy poco. Pero como cantó hace mucho tiempo y lo decía en la radio, hoy en Lano Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Por el lado de Newell's Old Boys, complicado, la Fiera Rodríguez se lesionó en los entrenamientos de la selección. Sí, una lesión que no hay que hablarla de fatiga, no hay que hablar de una sobrecarga, se lesionó. Lamentablemente, porque no había sido parte del partido frente a Mendoza, eso le va a abrir la posibilidad a Pablo Pérez de jugar en la final anticipada, final para Newell's. Si Newell's le gana a Racing, va a ser claro candidato al título, porque
lo ha demostrado con todos los que lo circundan. Venció a Colón, venció a Vélez. Si le gana a Racing de visitante, ni qué hablar. Jugará Pablo Pérez, jugará Figueroa, y vamos a estar hablando. ¿Qué quedó de este Newell's? ¿Cómo habla tanto la prensa española cada vez que ocurre que un jugador viene lesionado de su selección del virus FIFA? Pero, por supuesto, la realidad de Newell's en este caso indica que es un equipo próspero, que es un equipo en crecimiento y que ha ganado partidos importantísimos, como los que ya les he mencionado. Cuento con las piedras del camino. Sin la Fiera Rodríguez, que no era tan determinante, y parece que sí va a estar Ence, que sí es determinante en el estadio Juan Domingo Perón, creo que Newell's se juega el 40, el 50% de las chances de salir campeón. Señor director, mucho para ver, el programa ya comenzó. Mandrake, lo que todo hombre quiere tener. Elegancia al alcance de todos. Mandrake Hombres. Mendoza 3791. Todo encuéntrelo en Micropack para comprar mejor. En Taller Z resolvemos todos tus problemas. Taller Z, chapería y pintura. Reclamos a terceros ante todas las aseguradoras. Mecánica de choque, turnos en el día. Galvez 2548 y Garay 550. Conservas, lácteos, dulces y todo lo que necesita para darle calidad y sabor a sus comidas. Frontón, alimento que da gusto. Centro Cirugía Plástica Oroño. Máximo confort, de equipamiento de alta gama, depilación definitiva, tratamiento contra la celulitis, arrugas faciales, modelación corporal. Boulevard Oroño 718, esquina Santa Fe. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Hay una sucursal de Mi Casa cerca de tu casa. 6 sucursales para comprar con comodidad. 8 cuotas sin interés. Mi Casa, hogar y muebles. TV, audio, video. Equipa tu casa en Mi Casa con los mejores precios. 100% mortadela. 100% sabor. Fiambres El Caudillo. Calidad que se impone. Madera Samiano presenta su nuevo local, Placa Centro Maciza, donde el carpintero encontrará la más amplia variedad de productos, más espacio, más comodidad. Madera Samiano, San Martín 4027. Yerba La Hoja, qué agradable compartir dos momentos, el sabor y la yerba que hace al mate mejor. Ojalá que sea la hoja. Directo al Uruguay, viaje por EGA. Combinaciones al sur de Brasil, rápido, cómodo, seguro, puntual. Con un servicio de a bordo excelente. Hágalo con EGA. Deportes. Bien, y arrancamos este bloque recordando que los amigos de Tina, los buenos amigos de Tina, la mayor distribuidora de golosinas del país, con el mayor surtido, de la máxima calidad y el mejor precio, Tina festeja este año con todos ustedes, cumple 27 años. Y ya tiene estas exquisiteces, el pan dulce, el budín inglés y todos los productos que habitualmente se consumen en las fiestas, ya está con los amigos de Tina, allí en Presidente Perón 6970. Y quiero recomendarles, si no fueron, vayan, ya está, ya se puede ver, ya se puede probar en Giorgi, la nueva Eco Sport. Es la nueva joyita que tienen los amigos de Giorgi. Ustedes ya saben, Giorgi es Ford en la ciudad de Rosario, y la nueva Eco Sport es la joyita de estos últimos días, de la firma del Óvalo. Pueden ir por Giorgi a probarlo allí en Avellaneda. También está en la concesionaria de la ciudad de San Nicolás, para ir a probar la nueva Eco Sport que ofrece Ford este año. Y por supuesto, recomendarles, si ustedes tienen que mejorar la imagen de vuestra empresa en internet, hacerse una página web con todos los adelantos, las últimas cosas que se conocen hoy en diseño web, tenemos a Design Web Rosario, con
un 10% de descuento nombrando a Deportes. Abren con Gustavo, que no solamente les diseña la página, sino que les hace un seguimiento y los tiene al tanto de todo lo que va sucediendo, de la gente que los visita, de los suscriptores. Es el responsable de la página que tenemos nosotros, ¿eh? En la web, ¿eh? La página de Diseño B que ustedes ven habitualmente en los Zócalos. Los amigos de Cormillot están ofreciendo un plan especial para hombres, para en el Dieta Club y en el gimnasio tener todo para bajar de peso en un solo lugar. Allí está la dirección, Rioja 1585, estacionamiento importante, cerquita, programas exclusivos para hombres y aceptan todas las mutualistas. ¿Eh? Ustedes van y hablan allí, y de acuerdo a la mutual a la que ustedes estén afiliados, pueden acceder a Dieta Club, al gimnasio del Dieta Club, muy completo, con todos los aparatos, con seguimiento de profesores, realmente para recomendar a todos aquellos que necesitan bajar algunos kilos de tanto en tanto. El Dieta Club es el mejor de todos. Hablando del mejor, estuviste viéndolo a Rosario Central, Claudio, en ese pobre empate, y venimos tratando de encontrarle la solución a lo táctico y a lo futbolístico, y también Russo saca este de acá, pone de allá, hace enroques, pero como que no encuentra el camino. Así es, el problema de Rosario Central es que solo le ha funcionado a veces y de a rato ha pistoneado el mediocampo, gracias a Neri Domínguez y a Jesús Méndez, los dos mejores jugadores. Central tiene problemas defensivos, ya que cuando le convierten goles se lo convierten de una manera bastante inocente, lo hemos mostrado aquí en los análisis, y después también en la ofensiva. Vos me preguntás recién de la solución. Se hace muy difícil ganar con delanteros que no le hacen gol ni al arco iris, donde parecen casi una descripción empírica de una clase de física. O sea, uno es lento, el otro es liviano, el otro tiene una disparada libre, como es el salvaje Medina. Pero el principal problema, creo, de Rosario Central, Walter Hugo, está dado en que el equipo no logra saber a lo que quiere jugar. El otro día definió un perfil, Russo. A ver, puso la línea de tres, dos laterales volantes y el mediocampista de contención, que es mixto con Neri Domínguez. Y aquí viene la discusión. A prima facie uno puede decir, Central fue a defenderse. Y yo digo que Central terminó siendo conservador y defendiéndose porque no tiene material ofensivo. Uno de los mejores equipos argentinos jugó con 3-5-2, como se paró el otro día Central, porque la línea de 5 se descompone, se pierde la pelota, los dos laterales volantes, Jacuzzi y Ferrari, retroceden, se hace la línea de 5. Si juega donde tiene que jugar Neri Domínguez, se hace línea de 6. Ahora, el problema, ¿por qué terminó siendo conservador? Porque Ferrari no sintió el puesto de lateral volante y en un primer tiempo, con muchísimos espacios, en un primer tiempo donde tenía la posibilidad de proyectarse, tenía a la espalda del hijo del mago Garré, Ezequiel Garré, Ferrari no lo hizo nunca. Entonces, Central quedó en una hemiplejia táctica, yendo solamente por el sector izquierdo con Lagos, que tuvo algunas llegadas interesantes, y casi nunca por el derecho. ¿Qué fue lo que sacó de provecho? Que al agregar un defensor más, casi nunca le pudieron pisar el área con pelota dominada, salvo hasta el final del partido. Pero vos fíjate qué cuestión extraña. Caranta termina siendo la figura de Central, sacando dos pelotas complicadísimas, sobre todo el mano a mano del final. Y Central no fue tan atacado. ¿Esto qué quiere decir? Que al equipo le falta profundidad, que Bracamonte, insisto, se mostró con más movilidad que Toledo, pero muy liviano. Aquí vemos la del salvaje Medina. Esta jugada fue la mejor de Rosario Central y tiene una explicación. Se había tirado Méndez hacia la derecha. Fue la única jugada donde alguien jugó por la derecha, entonces el equipo fue ancho, como habíamos dicho en la radio, en el bajo la lupa. Y sobre el final, esta es una muy buena que saca Caranta, una de las dos atajadas en un partido que pasaron muy pocas cosas. Yo decía que Central había, Walter Hugo, comenzado para ser mejor y se conformó siendo lo mismo. Y eso es lo peligroso. Se conformó siendo lo mismo que Almirante Brown. Da la sensación, por lo que vos planteás, como que no se animó, o como que vio que no le daba para ser el mejor y dice, vamos a quedarnos con lo que conocemos, rendimos hasta acá, cumplamos con esto.
Me quedó esa sensación. Y a mí también. Y de mí no ir más allá, a buscar, atreverse a ser el central que toda la categoría cree que tiene que ser. Y a mí también me quedó esa sensación. Aquí vemos una esporádica de Bracamonte, y en la anterior la de Bracamonte es para ganar el partido. La de cabeza. Este muchacho se llevó cabeza a Junio. Cabezazo a Junio. Es como el quinto gol de cabeza que se pierde desde que está en Rosario Central. Sí, en situación muy propicia, ¿no? Esa era simplemente poner la cabeza. Fíjense aquí, descompuesta. Al final se le descompuso la línea de tres y termina salvando Caranta al equipo en un mano a mano. Por esta jugada yo lo termino eligiendo figura, porque si no se venía en Zapatero. Ahí es vulnerado Castiglione, que cada vez se va contagiando más de Pepino, y esto es normal. La vieja historia de la manzana podrida, ¿no? O sea, pudre a la sana no ponen a la podrida en línea. Ahora, ¿qué perfil va a adoptar Russo? Si el sinceramiento, es decir, muchachos, no somos lo que creemos que somos, y vamos a jugar así, vamos a defendernos con un hombre más, y no podemos aprovechar en la ofensiva, porque yo creo que no fui claro, lo voy a volver a decir. La línea de tres, cuando te atacan tenés que tener uno más. Pero cuando vos atacás también tenés uno más. ¿Qué es lo que ocurre? En central, Ferrari no fue nunca. Entonces tenía uno menos cuando atacaba y uno más cuando defendía. Terminó siendo esa imagen acomodaticia. Ahora, el problema más grave de Rosario Central es que no la mete, Claudio. Sí. No es una cuestión de defensa, me parece no. A mí. Más allá de que por ahí la defensa no es todo lo sólida que uno espera o quisiera. Pero me parece que el mayor déficit de central está en la cuestión de ataque. Y está ahí, porque si nos fijamos en el último partido de local, los goles hechos que se perdieron en el primer tiempo, las media vuelta, si no lo hacen los volantes, los delanteros parece que no lo hacen. Ahora, la pregunta es, si se probó a todo, si parece que Bracamonte es mejor porque corre un poco más que Toledo, creo que si estás buscando un 9, pones adentro de una máquina de fútbol a Bracamonte y a Toledo, no llegás ni a 3.50 para el 9, o sea, porque realmente no dan la forma. ¿Por qué no se prueba con Coniglio? Al menos sacarnos esa espina, si es el único que falta saber. Nos sacamos la espina de Costa, nos sacamos un montón de espinas. Ahora, Central va a jugar contra Douglas Hay. Ayer lo vi a Douglas Hay. Esto no es peyorativo. Si no despega otra vez en la victoria de local frente a Douglas Hay, estaremos frente a un equipo que se recibió de mitad de tabla para abajo. Porque entre ese debe y querer ser Central, uno cree que está más abajo de lo que puede jugar y que puede jugar mucho mejor. Si no le gana Douglas Hay de local, y no me vengan con que uno mete presiones, decididamente se lleva debajo del brazo el diploma este equipo de Russo de mediocre. Para ser lo que tiene que ser, va a tener que ganar. Y para eso deberá encontrar un delantero. Con lo que hay, me parece que la tela es chica para hacer el saco. Habría que probar con el Conejo Coniglio. Muy bien, establecemos una pausa. Cuando volvamos estaremos hablando de Newell's Old Boys, que no jugó el fin de semana por la fecha de eliminatorias. Ya se lo dijimos, si usted recién se engancha con el programa, estamos en Chile. Fuimos con los amigos de Grupo 3 de Turismo. El viaje que usted imagina, un servicio notable. Son nuestros transportadores oficiales cada vez que tenemos que salir de fronteras. Y estamos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile haciendo por LT3 el partido de la décima fecha de las eliminatorias a Brasil 2014 entre Argentina y Chile. Este programa está siendo grabado. Cuando volvamos, estaremos hablando de lo futbolístico de Newell's Old Boys. Triagro Césped y Riegos, distribuidor oficial Hunter Irrigation y semillas de césped Picasso, proveedor de semillas, fertilizantes, agroquímicos y riegos para campos deportivos, parques y jardines. Triagro Césped y Riego, Avenida Perón 6445. 100% sabor. Fiambres El Caudillo. Calidad que se impone. La imaginación tiene un lugar. Chapelco Perimetral tiene cercos para tejido olímpico, para empresas, canchas de fútbol, cercos industriales, para piletas, para countries, alambres de púa de máxima seguridad. Chapelco Perimetral, llámalos al 156 19 48 02.
Carnicería La Colonia. Atención a gastronómicos. Venta mayorista de cortes vacunos y de cerdo. Somos especialistas en carnes rellenas listas para hornear o asar. La Colonia en sus dos sucursales. 3 de febrero, esquina Richieri, Tucumán y Rodríguez. El completo plantel de licores Bar and Pubs para disfrutarlos con cualquier táctica. Elegí tu sabor y compartilos hasta el final. Son de licores argentinos. Los amigos de Laboratorio Electrodiesel Rosario tienen el servicio oficial Denso, Sanadyne y Yanmar. Diagnóstico de sistema Common Rail, reparación de bombas inyectoras, mecánicas y electrónicas. La mejor atención siempre. Güemes 2658, Laboratorio Electrodiesel Rosario. Emerger, Emergencias Médicas y su red nacional desde 1994 está para brindar una atención de excelencia en todo momento, con la última tecnología y profesionales altamente capacitados. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional. Deportes. Andamos mañana y pasado. Ustedes tienen la gran barata en el outlet de Ona Sáez, allí en Santa Fe, 780, con unos precios realmente extraordinarios. Mañana y pasado, miércoles y jueves, en Santa Fe, 780, el outlet de Ona Sáez. Y les recomendamos, si te gustan las obleas, como a mí, que estas son mis preferidas, las obleas Supay, sabor limón, sabor frutilla, el sabor tradicional, las más ricas, en serio se los digo, las más ricas son las obleas Supay, que nos acompañan en el arranque de este bloque para hablar de un Newell's Old Boys que va a poder contar con Pablo Pérez, que no podía jugar por haber llegado al límite de las 5 tarjetas amarillas, pero se lesionó, se desgarró en su trabajo en la selección argentina. Maxi Rodríguez, no va a jugar Maxi. No sé cómo se pierde más. En definitiva, desde el punto de vista deportivo, venía rindiendo mejor Pablo Pérez que la Fiera Rodríguez, aunque tiene mucho más nombre Maxi. Sí, y que viene justo de aparecer en el partido frente a Vélez, marcando el gol de la victoria. La Fiera Rodríguez es un jugador importantísimo, que aún no ha rendido en su potencial, creo yo, que ha jugado bien, o sea, ha cumplido, pero no en el salto. Por eso decíamos salto de calidad. Que si Maxi Rodríguez rendía como rendía, Newell's es candidato serio al título, y es candidato serio al título. A mí me parece que se le hace más fácil reemplazar a Martino por el concepto y por quien va a jugar, que es Figueroa, Maxi Rodríguez, que no Pablo Pérez. Me parece. Porque si jugaba Figueroa y no jugaba Pablo Pérez, se iba a correr un poco más al medio Rodríguez. Y yo lo veo que se pierde Maxi Rodríguez generalmente por el medio. En vez así, vamos a tener un formato donde Pablo Pérez va a jugar de lo que juega siempre y Figueroa va a jugar por la izquierda. Un Figueroa que es siempre más efectista que efectivo, que amaga mucho más de lo que concreta, pero que va a estar en su puesto. Me queda una sensación, Claudio, no sé si compartís. Maxi Rodríguez, me despertás esto cuando vos recién lo planteás. Por el medio notás como que se pierde. A lo mejor en esta etapa del rendimiento futbolístico y físico de Maxi Rodríguez, que no es ni cerca al que todos esperamos que fuera ya a esta altura. Maxi más afuera, mandarlo por la circunvalación, no meterlo en el lío del centro, no meterlo en la peatonal cuando hay 400.000 personas dando vuelta. Mandarlo por afuera. ¿No será que allí le encontramos mejor rendimiento? Yo estoy absolutamente convencido que sí. Que ese es el lugar donde tiene que jugar y el lugar donde va a desequilibrar, más que nunca. Sobre todo porque los desequilibrios físicos y de potencia se dan por ese sector. Es cierto, porque yo he hablado con jugadores que Maxi se nota su calidad y no lo vamos a descubrir cuando te devuelve una pared, con las habilitaciones, cuando agrede la geografía. Pero hablando exclusivamente de su puesto y para que explote, coincido plenamente con vos. Es periférico y si me preguntás a mí, puede jugar por los dos lados. A mí me parece que por donde más estrago puede hacer es por la derecha. Aunque él ha demostrado que puede jugar por los dos lados y en este equipo tenga un lugar en la izquierda. Ahora, es mucho más irreemplazable para Newell por lo que transmite, por lo que genera hoy Einze, para este equipo,
que Maxi Rodríguez. Y Escoco es vital. Un Newell que se las ha arreglado para generar resultados en los dos últimos partidos sin goles de Escoco. En Tigre lo sufrió. Dijimos, cuando Escoco no la metiera, se iba a complicar, a pesar de que se perdió dos goles hechos. Apareció Maxi frente a Vélez. Pero creo que frente a Racing va a ser un partido interesante porque Racing estratégicamente va a tener que salir a jugar como le conviene a Newell's. Racing de local. Si quiere ser campeón, viene el puntero, le tiene que ganar. No tiene espacio para las especulaciones. Un equipo en este loco fútbol argentino que hace 5 fechas atrás se decía que lo podían echar a Subeldía. Bueno, encadenó resultados, sacó 9 de los últimos 9 y ahora está peleando el título. ¿Lo ves tan claro a Newell candidato por propio mérito o porque ves que los que van a pelear con Newell para definir el torneo no son tantos? Las dos cosas, diría el chavo. Newell fue creciendo. Newell hasta el partido con Colón había sacado más puntos de lo que había jugado. Del partido en Colón hacia aquí, ganó muchísimo en volumen de juego y de hecho contra Vélez terminó jugando muy bien, un resultado que debió ser más amplio. Y los otros también se han desmerecido, sobre todo Boca. Boca, que parece estar en un torbellino que se lo va a fagocitar a todos, quedó a 5 puntos. Colón perdió terreno, le queda Racing. El trabajo de Tati Pautroni, nuestro compañero de Estadio 3, estuvo conversando con el arquero de Newell's Old Boys, con Nahuel Guzmán. Lo presentamos con los amigos de Grupo 3 de Turismo, el viaje que usted imagina allí en la Galería Victoria Mall. Nuestros transportadores oficiales nos llevaron hasta Santiago de Chile, donde estamos a esta hora, cuando usted ve este programa, que está siendo grabado, nosotros estamos en el Estadio Nacional de Santiago por LT3, haciendo Argentina y su visita a Chile en el Estadio Nacional, tal vez el último partido del Vichy Borghi al frente de La Roja. Ya ustedes se van a enterar seguramente lo que suceda en las próximas horas, porque vamos a estar, por supuesto, con todos esos comentarios. Ahora, presentado por los amigos de Grupo 3 de Turismo, Tati Pautroni. Gracias, Tati. Con Nahuel Guzmán, el arquero de Newell's Old Boys. Importante, como lo que vienen siendo para nosotros. Fue una semana anormal, quizás, por cálculo de todos los equipos, lo usamos un poco como una mini pretemporada, ajustar algunas cosas físicas. Y tranquilo, esperando el partido del sábado, partido importante, como te dije recién, para nosotros, también para Racing, y para nosotros no deja de ser ni más ni menos importante que el resto de los partidos. Así que si la lluvia no nos deja, en la semana se trabajará en lo que erramos contra Vélez y se ajustarán algunas cosas. Así que, nada, ojalá podamos tener una semana normal. ¿Cómo cayó esto? Que hay varios compañeros físicamente disminuidos. Bueno, el caso de Gaby Ence, que no pudo entrenarse. La intervención a Marcos Cáceres. Un gordo que todavía no termina de recuperarse. Y ahora la completó Maxi, ¿no? Con la lesión muscular, que obviamente lo va a marginar como mínimo del partido del fin de semana. Sí, fueron todas circunstancias, me parece. Lo de Maxi, no sé, no tengo claro cómo fue, pero bueno, no corrió por cuenta de Newell's. Mauri viene arrastrando una lesión complicada. Y bueno, lo de Gaby se verá. La verdad no está tratando de entrenar y de ponerse bien. Pero bueno, si no les toca estar, creo que tenemos un plantel amplio y los que están afuera están con muchas ganas de jugar y el técnico sabe que puede contar con cualquiera de los chicos que están afuera, así que esperamos que se recuperen y si no, a bancar al que le toque. Nahuel, recién decías que iba a ser un partido importante para los dos. Para Racing está claro, 3 puntos para superarlos a ustedes y quedar como únicos punteros. Y para ustedes, ¿desde qué punto de vista es importante el partido? ¿Para pelear el campeonato o para sumar abajo? Para sumar, lo que venimos diciendo desde que arrancó el torneo y por lo menos hasta el año que viene, es el objetivo, sumar puntos y bueno, después se verá, creo que ya lo dijo el técnico, cuando queden 4 o 5 fechas se verá si se puede algo más, pero el objetivo es sumar puntos. A nosotros creo que una cancha difícil no nos interesa sumar. Más que nada, si, como decía antes, el equipo puede llegar con disminuido en algún sentido,
se intentará hacer lo mejor. Así que estamos tranquilos, tratando de laburar con normalidad y ajustando, como te decía, algunos detalles. Recién podíamos ver alguna jugada con Vélez, ahí estábamos mirando algún video. Y bueno, hay que ir corrigiendo errores y tratando de ajustar al máximo para el final de este torneo. ¿Qué partidos se imaginan? Son dos preguntas. ¿Qué partidos se imaginan? Y en caso de un hipotético triunfo, ¿pensás que ya la cosa se va a ir aclarando de cara al final? ¿O como decías vos recién, van a esperar hasta las 4 o 5 últimas fechas del torneo? No, hay que esperar. Hay que estar tranquilos y no dejar de lado el objetivo que planteamos al principio del campeonato. Son la misma palabra que uno usa siempre también y que calculo que la mayoría de los chicos van a decir. Si traicionamos por ahí la mentalidad esta de intentar jugar, de salir a ganar en todas las canchas y de sumar puntos para lo que puede llegar a venir más adelante, se nos va a complicar porque uno solo se va poniendo presiones que al final, al principio del campeonato, no teníamos. Entonces, mejor sigamos con lo que venimos pensando, intentando sumar y tratar de hacer las cosas cada vez mejor. El equipo sufrió bajas durante el torneo, que fue disimulando con el recambio. Imagino que es una tranquilidad para ustedes eso, Nahuel, no saber que el que entra está a la par del resto. Sí, obvio. Al principio del campeonato se han cambiado 3 o 4 veces la defensa por cuestiones físicas o por alguna expulsión. Y me parece que hubo buenos rendimientos, entonces uno lo deja tranquilo. Calculo que el técnico también lo deja tranquilo, saber que el jugador que entre va a dar el máximo. Está ahí esperando el momento para poder entrar. Y bueno, son circunstancias que puede llegar a pasar durante un campeonato donde hay muchas exigencias. La parte física a veces juega un papel importante, pero bueno, por suerte hay recambio y ojalá no pasemos demasiados sobresaltos. Nahuel, después del partido con Tigre, sobre todo, recibiste algunas críticas o cuestionamientos, sobre todo de parte de los medios. ¿Qué lectura haces de esta situación que te ha tocado pasar? ¿Y qué evaluación o balance haces vos de estas primeras 10 fechas como arquero titular de Newell's? ¿Estás conforme o no con tu nivel? No, el balance y el análisis del rendimiento personal, yo ya lo dije alguna vez, lo hago en casa, la autocrítica en casa, y después para afuera son los encargados, los periodistas, de hablar y de llevar el mensaje. Entonces estoy tranquilo, la verdad me siento muy tranquilo. Seguramente que tiene que ver también los resultados, tienen mucho que ver. Cuando las cosas van bien y cuando las cosas salen como uno quiere, se trabaja más tranquilo y se está en un buen ambiente. Entonces, el balance general me parece que es positivo. Fueron 10 fechas donde las cosas, no solamente en lo personal, sino en lo grupal, salieron como lo esperábamos. Intentar sumar de arranque y después llevarlo con un poco más de tranquilidad al resto del campeonato. Así que creo que hay que mejorar muchas cosas. Lo personal también, seguramente tendré que mejorar algunas cosas, así que no sé qué decirte. Me parece un balance positivo, hay que ver siempre cómo terminan. O pasa que son análisis partido por partido y a veces el mensaje una semana es uno y otra semana cambia. Y bueno, ya te digo, la autocrítica y ese tipo de situaciones la hago en casa, tranquilo, mirando el partido. Patón, ¿cómo viven, si es que les llega o se pueden abstraer esto de que tengan un entrenador muy codiciado por estas semanas? Me recuerdo hace un par de semanas, se lo mencionó desde Boca, con Falcioni en la cuerda floja, los paraguayos que otra vez quisieran tenerlos. Ahora Borghi muy cuestionado, dicen que es un partido límite con Argentina, y también los chilenos quisieran hacer una apuesta después de la que pegaron con Bielsa. Mientras tanto, bueno, Tata trabaja acá.
y ustedes son los punteros del campeonato. ¿Están tranquilos o piensan que hay que aprovecharlo porque mucho más no lo van a tener? Hay que preguntarle a él eso. ¿Cómo lo viven ustedes? Siendo que está claro, no es un entrenador más y debe ser seguramente el mejor entrenador después de Bielsa, ¿no? Más allá de que en todo lo pudo ser campeón. Sí, no sé. La verdad, no me parece que está de más que yo diga el tipo de persona y entrenador que es el Tata. Sabemos que es un cuerpo técnico de primer nivel, que vino a hacer un mundial bárbaro con la selección de Paraguay y está, me parece que no hace falta que uno se ponga a hablar de Tata. Muy bien, Nahuel Guzmán, el arquero de Newell's Old Boys, el trabajo de Tati Poltroni. Gracias, nuestro compañero de Estadio 3. Nosotros vamos a la pausa. Cuando volvamos estaremos recogiendo el trabajo de entrevistas de Marcelo Lamberti en Rosario Central. La pausa y venimos. Todo encuéntrelo en Micropack para comprar mejor. Pinceles y rodillos Rosarpin. Productos hechos en Rosario con calidad, tecnología, prestigio, responsabilidad y experiencia. La más antigua del país te espera en Cayetano Silva 955, Rosario, provincia de Santa Fe. Contáctenos llamando al 0341-439-7100, www.rosarpin.com.ar. Rosarpin, desde 1932, te da todas las manos que quieras. Mandrake, lo que todo hombre quiere tener. Elegancia al alcance de todos. Mandrake Hombres. Mendoza 3791. La noche se perdió en tu pelo. La luna se aferró a tu piel. Y el mar se sintió. Pancho Boy y Baguette, Peatonal San Martín 783, Santa Fe 1294 y Peatonal Córdoba 844. Yo también quiero uno, Pancho Boy y Baguette. Centro Cirugía Plástica Oroño. Máximo confort, equipamiento de alta gama, depilación definitiva, tratamiento contra la celulitis, arrugas faciales, modelación corporal. Boulevard Oroño 718, esquina Santa Fe. Pruebe la calidad y el sabor que hace leyenda. Lácteos Leyenda, hechos de la pureza. En Italogar, créditos personales a sola firma y hasta 24 cuotas. Mitre, esquina San Juan y sucursales. Italogar, todo en un solo lugar. Los amigos de Tina festejan 27 años durante todo el año. Cumplen 27 años, pero durante todo el año están de festejo con el mayor surtido, la máxima calidad y el mejor precio. Gane más con Tina en Presidente Perón 6970, con estacionamiento cubierto, un imponente nuevo local. Y ya hoy podés adquirir pan dulce, budín inglés y todos los productos que se consumen en las fiestas tradicionalmente, ya están en Tina, allí en Presidente Perón 6970. Si necesitas mejorar la imagen de tu empresa en la web, te recomendamos a Diseño Web Rosario. Habla con Gustavo Gutiérrez al 152-01-9998 y te va a dar no solamente todo el servicio, toda la tecnología, la última tecnología para la página web de tu empresa, sino que va a ser un seguimiento realmente importante de lo que es hoy la actualidad en páginas web. Con los amigos de Giorgi te estamos recomendando, ya están en las concesionarias de la ciudad y en la ciudad de San Nicolás, la nueva Eco Sport, la nueva joyita de Giorgi. Giorgi es Ford,
aquí en Rosario. Gracias a los amigos de Giorgi por acompañarnos y estamos recomendándote, si querés bajar de peso, todo en un solo lugar: el gimnasio, la dieta, los nutricionistas, el psicólogo, los grupos. Vení a Dieta Club y encontrá todo lo que necesitas para bajar de peso en un solo lugar. Rioja 1585, programas exclusivos para hombres y aceptan y trabajan con todas las mutualistas. Vas y hablas allí, te pones de acuerdo con las simpáticas chicas del Dieta Club y realmente vas a estar en línea en muy poco tiempo. Te lo recomiendo especialmente. Vamos con los amigos de McDonald's al trabajo que prometíamos. Las entrevistas de Marcelo Lamberti con futbolistas de Rosario Central, presentados por McDonald's. Vamos. Qué campeonato complicado que es este, ¿no? Qué torneo difícil. Sí, sí. Quizá se sabía que iba a ser un... como todos los torneos Nacional B, son muy competitivos, son muy parejos, y se están dando muchos empates. No hay equipos que se... quizá que se corten, como por ahí pasó el año pasado, que se vayan, que se alejen mucho. Hoy nosotros no tuvimos el mejor comienzo y seguimos estando a 6 puntos. El torneo te da la posibilidad de ganar un par de partidos consecutivos y te volvés a meter en la conversación, y bueno, apuntamos a eso, estamos trabajando bien, quizás nos está faltando ser un poco más contundentes, pero bueno, sabemos que estamos haciendo todo lo posible para sacar esto adelante. De todos los que han venido por ahí, vos, Castiglione, son los que más han asimilado. Se habla mucho de la presión, de lo que significa jugar en Central. Es como que te has adaptado fácilmente porque has tenido un buen rendimiento desde el arranque. Me siento muy cómodo. La posibilidad que me dio Miguel de ir de arranque en el inicio, bueno, fue generando confianza en mí. Yo venía de jugar, venía con continuidad de instituto, eso para mí fue muy bueno también. Ya venía quizá con ritmo y por eso no se me hizo tan complicado, y gracias a Dios puedo hoy manejar esa presión que quizá cuando era más joven no lo hacía de la misma manera. Hoy puedo jugar más tranquilo cualquiera sea el resultado, así que gracias a Dios en ese sentido lo asimilo bien y estoy tranquilo, que hago todo en la semana para llegar bien al partido, y en el partido entrego lo mejor que tengo y por eso me voy tranquilo a mi casa. Diego, el otro día, un sistema que les dio tranquilidad en cuanto a que prácticamente no le llegaron, pero el déficit por ahí que tienen a la hora de convertir, se volvió a dar. Sí, sí, quizás nos sentimos más... se han sentido seguramente más seguros los chicos, ¿no? Nos crearon situaciones de riesgo, por lo menos no recuerdo que nos hayan llegado claro. Eso genera confianza en el grupo. Después no tuvimos un buen partido con la pelota tampoco, y en una cancha quizá que es complicada, que el rival te presiona mucho, te mete mucha gente en el medio, y bueno, no se pudo jugar como hubiésemos querido. Después, así todo, tuvimos creo que 2 o 3 situaciones para convertir. Otra vez se nos está negando, pero sabemos que este es el camino: estar concentrados, bien parados y lastimar cuando podamos. Hay que entender también que en un campeonato por ahí tan parejo, donde no aparece el equipo o los equipos que saquen muchos puntos, el hecho de hacerte fuerte de local y no perder afuera no es malo, y se puede llegar lejos también. Seguramente, y los últimos 3 partidos los habíamos perdido de visitante, así que habré sacado un empate el otro día en una cancha complicada contra un rival duro, genera confianza. Nos deja ese sabor amargo de que lo podíamos quizá haber ganado, pero bueno, nos deja tranquilo que entregamos todo y que no nos convirtieron y que no nos generaron situaciones de riesgo. Hay una recta final ahora, como para terminar bien, de los partidos que faltan. ¿Lo charlan, hablan permanentemente con el técnico esto? No, sí lo hablamos entre nosotros, que estamos todos mentalizados con lo mismo, estamos por un mismo objetivo todos, estamos trabajando y entregando lo máximo porque sabemos que esta última quedan 9 partidos y ganando un par de partidos consecutivos nos vamos a meter de vuelta en la conversación, y lo más importante va a ser el campeonato que viene, donde se va a definir todo, y ya hemos pasado, creo que ya hemos jugado contra 3 de los que están ahí arriba, de los que están liderando las posiciones, así que
si Dios quiere, tenemos mucha fe de que vamos a sacar muchos puntos. Están ahí, por ahí no, a lo mejor no pensaban que iba a ser tan difícil el arranque, ¿no? Sí, quizá teníamos otra expectativa, se había generado, habían venido buenos jugadores, Central ya tenía una base importante y por todo lo que significa Rosario Central, imaginábamos hoy, no nos imaginábamos fuera de las tres posiciones de ascenso. Hoy se da que no estamos ahí, pero bueno, hay que superarlo, hay que manejarlo y hay que sacarlo adelante. Con los amigos de McDonald's, entonces, presentamos este trabajo de Marcelo Lamberti. Muchísimas gracias. Nosotros, en Santiago de Chile, relatando por LT3 el encuentro entre Argentina y Chile por las eliminatorias a Brasil 2014. Hasta allí fuimos con los amigos de Grupo 3 de Turismo. Se los recomendamos calurosamente. Cuando tengan que viajar, Grupo 3 de Turismo, allí en la Galería Victoria Mall, le dan un servicio realmente extraordinario. Muchísimas gracias a todos los buenos amigos de Grupo 3 de Turismo que nos llevaron hasta Santiago de Chile. La última pausa y volvemos para el último bloque. No estará aquí con nosotros acompañándonos la tradicional picada, la tabla de Azores. La estaremos extrañando, pero ya venimos para el último bloque. Chapelco Perimetral tiene cercos para tejido olímpico, para empresas, canchas de fútbol, cercos industriales, para piletas, para countries, alambres de púa de máxima seguridad. Chapelco Perimetral, llámalos al 156-19-4802. ¿Chocó su auto? Bifarelo tiene la solución rápida y segura. Olvídese de los trámites de seguros. Bifarelo lo hace sin costo. Rondó 139. ¡Grande Bifarelo! Gorostarsu, un clásico rosarino. Italia y Catamarca. RSG Accesorios, equipamientos para 4x4, rotulaciones completas de taxis, audio polarizados, Ceballos y Caferata, 437-2539. Triagro Césped y Riegos, distribuidor oficial Hunter Irrigation y semillas de césped Picasso, proveedor de semillas, fertilizantes, agroquímicos y riegos para campos deportivos, parques y jardines. Triagro Césped y Riego, Avenida Perón, 6445. El Emporio de la Zapatilla está por toda la ciudad. Con las mejores marcas, los mejores precios. Dale, acércate a cualquiera de las sucursales del Emporio de la Zapatilla y ganá vos también. Los amigos de Laboratorio Electrodiesel Rosario tienen el servicio oficial Denso, Sanadyne y Yanmar. Diagnóstico de sistema Common Rail, reparación de bombas inyectoras, mecánicas y electrónicas. La mejor atención siempre. Güemes 2658, Laboratorio Electrodiesel Rosario. Lácteos, leyenda, hechos de la pureza. Azores Catering, servicio para fiestas, cumpleaños, bodas, aniversarios, agasajos, lunch. Azores San Martín, 1471, hacemos que tu fiesta sea inolvidable. Azores Catering. Conservas, lácteos, dulces y todo lo que necesita para darle calidad y sabor a sus comidas. Frontón, alimento que da gusto. Deportes. Habitualmente en este espacio compartíamos la picada de la tabla de Azores, esa tan rica que hasta la tabla se come, al 530-2000 lo pueden pedir. Ustedes disfrútenla que pueden, nosotros estamos en Santiago de Chile en estos momentos con los amigos de Grupo 3 de Turismo, fuimos a hacer Argentina-Chile. ¿Cuáles son las expectativas que tenés para ese partido que a la hora que la gente vea esto vamos a estar transmitiéndolo por el LT3, Claudio? Las mejores, que Argentina ratifique el rumbo. O sea, no sé si se va a poder jugar siempre como Uruguay, pero el rumbo. En defensa... el terrible problema que tuvieron Maradona, Batista, también Basile, es que Argentina tiene un montón de jugadores, 6 puntos, 5 puntos. Bueno, creo que, más allá de algunas disidencias que uno pueda tener con algún nombre, Sabela eligió de todos esos 5 o 6 para jugar. Y los debe mantener. Y decir, bueno,
Estos son los que deben acoplarse, pero las expectativas, las mejores. Walter Hugo, sin con ningún... un Messi que viene deslumbrante y un Chile que nos está cayendo a pedazos, ¿no? Sí, creo que a Chile y a Borghi a todo le está pasando factura aquella llegada tarde, los jugadores beodos, la expulsión de la concentración de por parte del plantel. Ahí algo se quebró. Y ojalá que hoy no se recuperen tampoco, ¿no? No está Marcelo para los saludos, tenemos que saludar a nosotros. Tenemos que hacer saludos y quiero decir una cosa en defensa de este binomio, que generalmente no somos los más simpáticos. No trajimos la picada para no quedar mal con nuestros compañeros, no ser egoísta. Bueno, para el doctor Orlando Dalpino, para su esposa, si te querés ver como en esa foto que estuviste mirando el fin de semana, como 7, 8, 10 añitos, andá el doctor Dalpino. Listo, te saca las arrugas, te saca las manchas de la cara, te saca todo, y el que quiera mejorar su cuerpo, te lo talla como si fuera un Miguel Ángelo Buonarroti. Qué grande. Bueno, para la gente de Grupo 3, que se está agrandando y muy bien, se va para el polo económico financiero de la ciudad, de ahí en las Dolfinas, no en las Torres Norlink, pero son conocidas como las Dolfinas, van a tener su oficina a partir del próximo mes de noviembre, así que felicitaciones para Ariel Grimblad, también para Facundo Velotti, para Sebastián, para Willy, para todos los muchachos, nuestros transportadores oficiales. Para Claudio Chiminello, para el doctor Fabio Gessi, altamente, muchísimas gracias, doctor, estoy aquí, es la mejor prueba. Para Juan Matías, para la familia de Aro y bueno, para todos los que nos... Y para el Ángel Gabriel. Y para el Ángel Gabriel Bifarino también, para el talismán. Bueno, señores, por LT3 estamos. Desde Santiago de Chile con Argentina-Chile por eliminatoria. Y me quedó, perdón, un agradecimiento para todos los muchachos aquí de Cablevisión que hicieron posible el lunes, cuando estuvimos grabando este programa, que nos dieron la mejor colaboración. Para todos, sin distensión, hicieron que este producto salga como ustedes lo vieron. Y disfruten ustedes que pueden la picada de Azores. Llamen a 530-2000 y aprovechenlo. Chau. Andarás bien por la 66. Se frentea de Chicago.